Va a dar a conocer las incidencias del día. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me es grato comunicarles a ustedes que ante la intransigencia de los grupos de transportistas y pobladores de la sierra pertenecientes al Consejo de Autotransporte de la Zona Centro y de la Unión de Pueblos de la Sierra del Estado de Guerrero, encabezados por Servando Salgado Guzmán, y al negarse a levantar los bloqueos que iniciaron el día de hoy en la capital del estado en las primeras horas de la mañana, se tornó necesaria la intervención de las fuerzas policiales, federales y estatales, cada una en el ámbito de su competencia. En tal virtud, alrededor de las 20 horas hubo la necesidad de implementar un operativo para liberar de los bloqueos la autopista del Sol, lográndose por parte de la Policía Federal la detención de al menos 58 individuos que se opusieron violentamente a la acción policial, agrediendo con armas de fuego a los elementos del orden, dejando al menos 4 policías federales heridos por impacto de bala. En igual forma, la Policía Federal logró asegurar varias armas de fuego de diversos calibres, así como un número de vehículos aún no determinado. Por parte de la Policía del Estado, se logró la detención de 6 individuos que en su huida hacia la sierra viajaban a bordo de 2 camionetas Urban del servicio público, las cuales fueron aseguradas. De igual modo, se logró el aseguramiento de 5 camionetas tipo Nissan, todas con la leyenda Sierra Unida, así como 2 camionetas Lincoln, una camioneta Ford Lobo, una camioneta Highlander Mitsubishi y 2 camionetas Chevrolet Trax, que dejaron abandonadas otros sujetos que al notar la presencia policial se dieron a la fuga. Con estos hechos, el gobierno del estado refrenda su compromiso de seguir protegiendo a la sociedad guerrerense, así como su disposición al diálogo con las organizaciones que encaucen por la vía de las instituciones y el marco legal sus demandas y necesidades, toda vez que es un reclamo de la sociedad que se haga valer el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta. Señor, ¿así se va a investigar al dirigente de esta organización, Servando Salgado Guzmán? Por supuesto que sí, tomando en cuenta que es el principal promotor de estas acciones que causaron daño a terceros, a las vías de comunicación, y que por la información que ha dado el secretario de Seguridad Pública inciden en posibles actos delictivos. Es que hay esa persona que fue atropellada por un tráiler a consecuencia de este. Esta persona estaba durmiendo abajo de un tráiler cuando se inició el desbloqueo. De acuerdo a lo que había convenido la Policía Federal con los miembros de esta organización de la Sierra, se echaron a andar los autobuses. Lamentablemente el chofer no se dio cuenta que esta persona estaba ahí descansando y así fue como se provocó esta muerte lamentable. Sí. ¿Por qué realizar el desalojo cuando está oscureciendo? Porque se llegó al límite de la tolerancia. Durante muchas horas tratamos de diferentes maneras de establecer una mesa de diálogo y ellos mantuvieron una posición irreductible e intransigente. Consecuentemente, en el momento en que incluso quienes venían en sus vehículos hacia el puerto de Acapulco se empezaron a organizar para tratar de desbloquear de manera directa, con lo cual hubieran ocurrido enfrentamientos que no era posible permitir, y por eso en ese momento intervino la federal. ¿Qué planteaban? ¿Perdón? ¿Qué planteaban? ¿Qué pedían? Pues nada, nosotros desde ayer les preguntamos qué cosas es lo que planteaban y qué cosas es lo que pedían. En el transcurso del día lo único que exigieron es que el gobernador se presentara de inmediato a hablar con ellos. Obviamente el gobernador, además de que tiene una agenda comprometida, no podía acceder a actos de fuerza como los planteados por esta organización. ¿Cuál fue la pasada que sí? Bueno, en su momento serán las autoridades competentes las que determinen lo que proceda. Señor, ¿cuál fue la propuesta del gobierno del estado para esta organización que estaba protestando? Pues escucharlos, porque como lo hemos dicho desde el día de ayer y hoy lo reiteramos, nunca conocimos de una propuesta formal, nunca nos hicieron llegar ni un documento, nunca plantearon una petición. Lo que sus dirigentes pues dijeron a lo largo del día es absolutamente falso.
Podemos comprobar que sostuvimos más de 20 reuniones con las organizaciones de la sierra en estos meses, que fueron atendidos en varias demandas, pero en esta ocasión no plantearon ninguna y el propio Servando Salgado Gómez no nos dio la cara, no nos contestó el teléfono, sino hasta el día de hoy, después del bloqueo, se pudo tener contacto con él, pero en ningún momento aceptó que se pudiera dialogar y que desde luego desbloquearan la autopista. Pues el diálogo ya no es posible que se sostenga dado los acontecimientos ocurridos. Comentaba Servando que es la destitución. Yo creo que de lo que se trata, yo creo que de lo que se trata es de conocer la conducta y el comportamiento de las personas. No es el primer cargo que ocupo, no es la primera persona con las que me reúno. Sin embargo, déjenme decirles que solamente lo menciono por este comentario de él. La última vez que me entrevisté con él me vino a ver para pedirme que yo fuera su padrino político. Si eso opina, pues entonces ustedes valoren sus dichos. Pues muchas gracias y les agradezco. Oiga, su presencia. ¿Cuál es la situación del que hay desde la autopista del Sol? ¿Cuál es la situación ahorita desde la autopista del Sol? ¿Ya está bloqueado los cuatro carriles? En este momento se están retirando postes y derribaron el muro de contención central de la autopista y por eso también está interviniendo la Secretaría de Comunicación y Transportes, porque se hicieron daños a estas vías de comunicación. Hay policías, gracias, buenas noches. Hay policías retenidos, señor. La última vez. Hay policías desaparecidos. ¿Cuál es el estado de salud en el que se encuentran los policías federales? No, hay cuatro policías heridos que fueron trasladados para su hospitalización en la Ciudad de México, uno en condiciones de gravedad.